a este canal y a este video de Otoño Decoración 2022. Así que si quieren ver unos tips de cómo decorar su casa y que no se vea tan llena, pero a la vez con un toque moderno, rústico a la vez y bonito, otoñal, quédense viendo este video. Esto lo compré en Ace World, se llama, por internet. Estoy segura que muchos de ustedes los han visto en Instagram. Me encantan. Eso se me gusta y lo puedo dejar en otras temporadas del año, no nada más en otoño. Este arreglo de flores, no sé si me lo voy a quedar, no sé si me encanta. Ahorita lo veo. Lo compré en Pottery Barn. Y esta... ahorita la voy a abrir, pero también la compré en Pottery Barn. Sí, estas dos son las únicas calabazas que compré este año. Estas son unas del Target Dollar Spot chiquita. Sí, son mis adquisiciones de otoño. Nada más estas, creo. Ah, y bueno, esta que es como de Target. Esta es como cojín. Todo lo demás son cosas que ya tengo. Y esto compré en Target también, hojas. Y vamos a ver qué vamos a usar. Porque acuérdense que a la hora unas te sobran o así. Y voy a ver qué más tengo acá. Ah, esto es para Halloween. Todo lo demás ya lo tenía. ¿Sí? Standing here a while just to take it all in. Radio's playing our song. Then you stood there smiling. Colors like the moon.
set my world on fire. No. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile. What is it that you do? Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. Okay, ya prendí más luz porque ya es de noche, pero ahorita es cuando puedo grabar esto. Esto lo puse el año pasado igual, creo que combina con lo que el tema de los platillos que hacemos en la temporada de otoño. Este es de Target. Creo que todo de aquí es de Target. Como este es del año pasado, este es del Target Dollar Spot, al igual que esta de este año. Son toquecitos que no se ve como que too much. Ya saben que a mí me gusta sí poner calabazas, me encantan, pero que no sea tan abrumante. Este secador es de la línea de Magnolia. Esta también es Target. Son las cucharas que uso para revolver mi café a veces. Este es de Amazon, pero lo pueden encontrar en World Market en $5.99. Está más barato que en Amazon, pero sí está en mi Amazon Storefront. Entonces, si quieren el link, solo vayan a la cajita de descripción. Este yo lo hice, las ramitas estas son de Target y este es de Joann's y este también es de Target. Y bueno, así es como quedó la sección del café para otoño este año. Y aquí me van a ver preparando mis cafés en los vlogs, que por cierto, si no están suscritos a mi canal, los invito a suscribirse, a darle like a este video para que más gente pueda ver estos vlogs de estos videos de decoración y vlogs cuando puedo, que me dejan mis hijas. Estos dos secadores son de Target, Target, ya saben. Y esta sección la dejé súper sencilla, la verdad quería que fuera funcional y limpia porque aquí es donde casi siempre me encanta echar mugrero, pero bueno, aquí es cuando preparamos drinks como la Spicy Margarita, que saben que es mi favorita, pero ahorita no estoy dándome esos lujos. Y aquí solo puse una calabacita con unas botellas de vino, nada más para que se vea ad hoc con las... Okay, este es otro ejemplo de lo que les digo que me gusta comprar, que lo puedo usar para la temporada otoño, invierno, verano, siempre. Y este, de hecho, es de Kirkland. Vean, tiene esto, pero a mí no me gusta esto. A mí me gusta cómo se ve así. Entonces, la verdad, sí necesitaba uno como que combinara con mi cocina. Y este me gustó. Esta plantita es de $5 de Target. Esto también Target Dollar Spot. Estos son los otros dos que compré de Amazon. Y aquí es donde me gusta poner mi aceite de oliva y de aguacate, que es lo que uso casi siempre cuando... Y puse lo mismo que el año pasado. Ya la verdad no me convence mucho, pero como que no le quise invertir tanto a otoño este año, como ya les platiqué en los vlogs. Quiero emocionarme un poco más con Halloween. Y este también es de Magnolia. Está chiquito, oigan, pero está súper... No saben cómo me encanta, porque no me gusta que se vea la cocina tan abrumante, porque si de por sí siempre hacemos mugrero cuando cocinamos. Entonces, está ahí. Me hubiera gustado ponerle una tabla aquí, pero prefería que se viera como que limpio. Otra cosa que vamos a repetir es este letrero de Welcome, al igual que las coronitas. Esas todavía están disponibles en Target este año y ese es de Joann del año. Okay, esta es otra nueva adquisición. Este también lo compré en A Floral. No me termina de convencer esto, pero ya quería que quedara listo.
Este lo puedo usar todo el año. Este es de Pottery Barn. Lo acabo de comprar y no es muy grande, pero creo que es algo que también puedo usar todo el año. Y esta también al igual, pero igual y con otro. Pero bueno, ahí está. About nothing else other than you. I always thought I'd be waiting, waiting in vain, but suddenly there you were. Never thought it'd be easy to feel you in my arms, but now we're here and I'm all in, and I want it by you, 'cause I can stay till the morning. Y la entrada, tenía dos canastas ahí, pero mejor la puse aquí porque, la verdad, si las pongo ahí, las niñas dejan en el piso sus mochilas y así, y aquí sí tiene uso, entonces se ve como que más limpio todo. Este libro lo pueden conseguir en Amazon, está en mi tienda de Amazon. Este es de Target, esta creo que la compré en Hobby Lobby el año pasado y estos dos son de Studio Magie, creo, les voy a dejar el link. Y este es de Target, aquí ponemos nuestras llaves, aquí estoy yo. Y este lo compré, estas flores las compré en A Floral, creo que todavía están disponibles, estas las han visto probablemente mil veces en Amazon. Y este jarrón es nuevo, lo compré en TJ Maxx. Y así es como quedó la mesa del recibidor. Okay. Ya es de noche y estoy grabando, pero esta calabaza la compré desde el año pasado en Pottery Barn, pero ahorita tienen una súper similar. Está súper grande y súper bonita. Les recomiendo que si no están muy convencidos de gastar tanto en Pottery Barn, se esperen a después de temporada y las ponen en precios súper buenos y sobre todo en piezas que ya sabes que te van a gustar por un buen tiempo. Y bueno, aquí solo acomodé adornos que ya tenía. Ese es de TJ Maxx, esos son libros. Este es nuevo, pero este no es necesariamente de otoño. Es un adorno que compré en Studio Magie. Y... Magie & Co. No sé, no me confundo con cuál es cuál. Pero ya saben la chava esa. Y este medio que yo lo hice con calabazas que ya tenía de año pasado de Hobby Lobby. Y este es... Creo que lo compré en TJ Maxx el año pasado. Y este es algo que siempre tengo, es una caja de Target. Esta calabacita, creo que tengo 3 temporadas con ella y la compré en un Home Goods. Este libro en Amazon. Este es el único jarrón que puedo poner en esta mesa porque si no las niñas me rompen otro. Y estas, estos florales son de Target. Y esa canasta es de Home Goods y la colchita es de Joann's de hace como 3 años. Y esta temporada cambié el cuadro, el que tenía aquí ahora está atrás porque tengo 2 chimeneas, bueno, es la misma pero por adelante y por atrás, ahorita van a ver, y el que tenía aquí antes ahora está atrás. Y esta calabaza también es de Pottery Barn, este jarrón es nuevo pero obviamente va a estar aquí en la casa todo el año, no nada más en otoño, y esa es de A Floral, Pottery Barn, y así es como dejé la chimenea. Estamos en el comedor, como ya vieron en el video, probablemente ahora al final. Este es el que también estaba en la entrada el año pasado. Este ya tengo como 2 años con él, es de Pottery Barn, también está ahorita disponible. Y estas son de Hobby Lobby. Y esta es de Home Goods o algo así. Y aquí nada más dejé estos para las velas, pero ni encontré velas, la verdad. Y este es nada más como que algo muy sencillo que dejé ahí de cosas de año pasados. Aquí está el cuadro como les platiqué. Y este también es de Pottery Barn. Y este es de Target de años pasados. Pero y así quedó el comedor para esta temporada. Muy, muy, muy sencillo porque la verdad este cuarto en sí me gusta dejarlo como sencillo y despejado. No estamos aquí casi nunca y nadie lo ve. Más que cuando salimos, así que sencillo pero con el toque otoñal. Y bueno, espero les haya gustado la decoración de este año. Yo sé que es muy, muy, muy sencilla, pero así me gusta a mí decorar en otoño. Creo que este año ya le bajé muchísimo a mis calabazas
porque siempre estoy tratando de bajarle 3 rayitas, porque todavía no es otoño cuando decoro de otoño, pero siempre me gusta cambiar los tonos, cambiar como que toda la casa, ya no tener tantos florales de verano, y es más que nada como una introducción para Halloween, porque este año sí, Halloween va a predominar un poco más, así que espero les gusten a ustedes también este tipo de videos, las invito a que decoren su casa, porque como que a la vez que decoramos, acomodamos también, organizamos para que la casa se vea limpia, ordenada, bonita, y que se luzcan nuestros adornos, nuestras decoraciones. Y pues bueno, los veo en el próximo vlog o en el próximo video. Y muchas gracias. Los quiero mucho. Bye. No. No. No te lo comas. ¿Y ya te quitaste tu tenis? Sí, eso es lo que yo. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. ¿A dónde va? Pretty little thing. ¿A dónde va? You're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference. Oh, you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Do a little dance. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong.